A chegada da cubana a Salvador provocou manifestações contra e a favor de Yoane Sánchez. A jornalista foi recebida por um grupo de manifestantes da União da Juventude Socialista, que criticavam sua posição contra o regime de Fidel e Raul Castro. Mesmo assim, ela disse que adorava a democracia brasileira e que todos falam o que pensam. A blogueira viajou para a Feira de Santana, na Bahia, onde participa do lançamento do documentário Conexão Cuba-Honduras. Yoane foi uma das entrevistadas do filme, que aborda a liberdade de expressão e os direitos humanos na América Latina. Eu creio muito no poder da diplomacia popular. Desde pequenos nos han hecho creer que la diplomacia se hace a nivel de cancillerías y de gobierno. Y yo de alguna manera quiero probar en carne propia que la diplomacia se hace calle a calle, mano a mano, cuerpo a cuerpo, bien, ciudadano a ciudadano. Y bueno, si en ese campo muy limitado puedo ayudar a mover algo, a estrechar vínculos, a eliminar clichés, a terminar con ciertos estereotipos, bueno, pues me sentiría muy feliz, ¿no? Além do Brasil, Yoane deve passar por outros 8 países antes de voltar a Cuba. Desde 2008, ela tentava viajar ao exterior, mas teve o pedido negado 20 vezes pelo governo cubano. A fama de Yoane Sánchez começou em 2007, quando criou o blog Geração Y, para relatar as dificuldades que os cubanos enfrentam e as perseguições políticas. Ameaçada, teve seu acesso à internet restringido. Os textos que escreve precisavam ser enviados por mensagem de celular para amigos fora da ilha, para que sejam postados no Twitter. O blog ganhou milhares de seguidores em todo o mundo. Sencillamente, el gobierno de Cuba utiliza a sus ciudadanos no como personas con derechos, sino como simples fichas de un ajedrez político. Entonces, no quiero dejarme paralizar por esa idea. Allá ellos, si están dispuestos a pagar el costo político de mi salida, yo no voy a hacer ninguna concesión mientras esté fuera. Tengo mi opinión, que es una opinión sin violencia verbal, sin ningún tipo de crispación, sin rencor, pero una opinión muy crítica con el gobierno. Entonces, eso es lo que voy a decir. No pienso cambiar una sola palabra para que me dejen salir otra vez, ¿no?